Bienvenidos a esta sesión de tratamiento integral de fascia. Imparte Andrea Gavazzi, que soy yo. En este webinar vamos a ver varias cosas, aunque bueno, un poquito todo resumido. Concepto de fascia, qué es la fascia, su anatomía, su constitución. Y un punto muy importante, el concepto muy manejado en osteopatía de la unidad del cuerpo y las fascias. Las fascias o la fascia es la estructura, la única estructura que da una unidad absoluta al cuerpo. Por lo tanto, conecta las distintas partes del cuerpo, los distintos órganos. Esto será algo que vamos a ver también con algo de anatomía. Y en la parte práctica, la segunda parte, hablaremos de cuatro diferentes tipos de tratamiento. Dos de las piernas, músculos muy importantes, el estiramiento del cuádriceps, del psoas, el estiramiento de los músculos cervicales, que esos son varios músculos, y el tratamiento, no el estiramiento, el tratamiento, que es otro tipo de técnica diferente, de las fascias de la espalda. Yo me presento. Me llamo Andrea Gavazzi de Luigi, soy italiano, aunque he vivido buena parte de mi vida en España, de ahí el segundo apellido, porque en Italia solo tenemos un apellido. Me diplomé en el 1995 en masaje, luego el año después en osteopatía, luego en acupuntura, otra vez en osteopatía, no es que había suspendido, lo que pasa es que repetí curso para estudiar un poquito mejor en una universidad. Luego diplomado en biomagnetismo, estudié varias veces biomagnetismo con diferente escuela, diferente enfoque, diferente curso, porque me gustaba mucho la técnica del biomagnetismo, me pareció una técnica increíble que sigo utilizando a diario. Diplomado en acupotomología, que es una técnica derivada de la acupuntura, un curso de terapia de hologramas, una terapia refleja, plasma rico en plaqueta últimamente. En México, quiropráctica, bueno, entre otros cursos, también tengo varios cursillos de nutrición y dietética, kinesiología, etcétera. Bueno, esto un poquito para decirle que estoy bastante especializado de todas formas en el tratamiento de manual, el tratamiento de la fascia, el tratamiento de osteopatía, porque es lo que me he dedicado desde prácticamente desde 25 años. Desde que estudié masaje, empecé a trabajar también con estas técnicas. Entonces, pues ya he acumulado mucha experiencia. De hecho, todo lo que imparto, cursos, webinar, talleres, etcétera, sí, evidentemente está basado en lo que es los programas oficiales, pero también muy adaptado según mi experiencia y según mi filtro. Yo tiendo a tratar de simplificar los cursos, lo cual no quiere decir que sean más breves ni más sencillos. Simplificar quiere decir para mí quitar técnica o explicaciones que no sirven y profundizar más en las explicaciones que sí sirven. Eso es un punto muy importante. Espero que lo vengan notando también en este webinar y que lo vengan notando en los cursos, el que se vaya a inscribir a mi curso. Empezamos con la fascia. ¿Qué es la fascia? Okay. Es importante definirlo. Por lo tanto, primero es un tejido muy común en el organismo, no solamente los músculos, no piensen solo en los músculos. La fascia representa el 70% de los tejidos del organismo, es decir, dos terceras partes de lo que estamos constituido, quitando el agua, es fascia. Lo demás son mucosas, células, órganos de otros tipos. La fascia se deriva de la hoja embrionaria, para lo que conocen la embriología, las tres capas embrionarias, el desarrollo embrionario que se da a partir de la segunda semana de desarrollo del embrión, ¿no? Cuando se empiezan a formar las distintas estructuras. Entonces, en ese momento no hay ningún órgano formado. Hay una especie de tubo, el tubo neural, que se divide en tres capas, mesodermo, endodermo y ectodermo. Y la fascia deriva de una de esas tres capas, que es el mesodermo, que es el origen de todos los tejidos del cuerpo, entre otras cosas, excepto la piel y las mucosas. La fascia se divide y como está presente en muchas partes, también tiene características diferentes. Por ejemplo, la piel es un tejido bueno, no se considera fascia,
pero pertenece a la estructura de colágeno, como todas las fascias del cuerpo. La fascia presenta máxima densidad y resistencia en tendones y ligamentos, obviamente porque tiene que soportar esfuerzo mecánico muy importante. Piensen solamente al tendón de Aquiles, que tiene que soportar a lo mejor el peso de una persona de 100 kilos saltando, ¿no? Entonces, imagínate, 100 kilos saltando, cuando aterriza son 700, 800 kilos. Y el tendón lo absorbe tranquilamente, tiene una mínima elasticidad y mucha fuerza. Es medianamente resistente en la fascia postural, como por ejemplo la fascia lumbar, la fascia dorsal y la fascia cervical, o la fascia, la cintilla de Masiat, la que está en la pierna. Y también muy laxa, muy delicadita en las glándulas y en algunos órganos, pero todo es fascia. Forma una envoltura de todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, que se divide numerosas veces hasta volverse cada vez más profunda. Está organizada en capas. La fascia se organiza en capas, como una cebolla. De hecho, la llaman estructura de en capa de cebolla. Plano superficial, cubre todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, hasta el muñeco, muñecas, brazo, mano, etc. Es decir, es como una segunda piel. Prácticamente está debajo de la piel y es una segunda piel. Cubre todo lo demás. Por dentro, en el plano medio, encontramos la fascia que envuelve en vaso sanguíneo, músculo y muchos órganos abdominales. Por ejemplo, el peritoneo es una gran envoltura de todos los órganos peritoneales, es decir, desde el diafragma para abajo hasta llegar a la pelvis tenemos el plano medio. Y el plano profundo envuelve los músculos profundos, que son los músculos de la columna vertebral, algunas arterias que están ahí cerquita y los nervios, por ejemplo, del sistema nervioso, de los nervios raquídeos cuando salen de la columna vertebral. También hay otras fascias. Estos son los tres planos que más o menos encontramos en todo el cuerpo. Pero también existe una fascia especial llamada fascia perifaringea que envuelve el esófago, la faringe y se conecta con el pericardio. ¿Okay? Y entonces esta fascia, a partir del esófago y llegar hasta el pericardio, que es la envoltura del corazón, conecta la cabeza con el diafragma, que a su vez conecta la cabeza entonces con el diafragma, con la columna vertebral y con las piernas, ¿ok? Es un poquito de anatomía de las fascias, no la quiero liar, ¿no? Es una introducción, porque esto en realidad se tendría que estudiar. Bueno, el que quiere conocer más lo estudia, pero no es necesario para luego aplicar estas técnicas. El tejido conjuntivo, o sea, la fascia, está formada principalmente por colágeno, pero en realidad son cuatro sustancias, cuatro moléculas, proteína y sustancia que tienen características diferentes. Entonces, el colágeno le da integridad, forma fibra flexible, resistente, como hemos visto que es la fascia. Por lo tanto, el colágeno, por eso decía la piel, pero también el pelo y las uñas también no se consideran fascia, pero vienen del colágeno. El colágeno, por lo tanto, es una proteína muy importante que no debemos descuidar en nuestra alimentación. Tenemos que tomar una cierta dosis de colágeno y además metabolizarlo. Muchos problemas de personas que tienen las fascias, vamos a llamarla entre comillas resecas o fibrótica, que es la palabra correcta, o debilitada, y algunas enfermedades vienen de una carencia o de un déficit de colágeno. ¿Ok? Ya saben que el colágeno, por ejemplo, se encuentra en las carnes, pero sobre todo en los cartílagos y en la grenitina, en las gelatinas. Luego, en la fascia hay una proteína que se llama elastina, que como su nombre dice, es elástica y confiere elasticidad a los tejidos. Por lo tanto, evidentemente en el tendón de Aquiles habrá menos elastina, por ejemplo, que en una fascia más elástica, por ejemplo, la fascia lumbar. Proteoglicano, que son otras proteínas moduladores de señales entre las células y su entorno, es decir, como también la fascia forma parte del sistema inmunológico, forma parte del sistema de defensa, actúa cuando hay agresiones de microbios, infecciones, etc. Entonces, pues aquí hay una sustancia que comunica con el externo. Y también la glucoproteína, que son moléculas con función estructural, también esta tiene función estructural y de reconocimiento celular. Reconocen qué es lo que se mete ahí dentro, lo que sé, si es, por ejemplo, sangre, si es hormona del propio cuerpo o si son bacterias. Entonces, como vemos,
hay una función muy importante de la fascia que también tiene que ver con el sistema inmunológico. Esto también, si empezamos a estudiar un poquito más la fascia, cosa que no vamos a hacer hoy, evidentemente, pero veremos cómo la fascia sufre adherencias y tensiones derivadas de estas adherencias por proceso infeccioso. Cuando hay una infección, la fascia prácticamente crea una especie de exudado, una especie de líquido que sirve para aislar el agente agresor. Pero esto luego cuando pasa, digamos, cuando el sistema inmunológico ha curado la infección, ha matado el agente agresor, entonces quedan adherencias. Por eso con esa técnica, en realidad tiene conexión, porque las técnicas que vamos a realizar ayudan a liberar adherencias. Un problema que se genera entre distintas capas de fascia son precisamente las adherencias. La fascia y la unidad del cuerpo. Como ya le he comentado, esto es un concepto muy importante. Yo lo estudié principalmente en osteopatía, pero en realidad también si vamos a ver, por ejemplo, el masaje tailandés, es un estiramiento de fascias en muchas técnicas. El yoga es una técnica donde se trabajan las fascias de una forma postural, es decir, la persona adopta postura que estira la fascia. En definitiva, no es que el tratamiento de fascias sea una prerrogativa de la osteopatía. Yo la estudié ahí, pero en realidad existen muchísimas técnicas. Y en realidad, la mayoría de las técnicas terapéuticas moderna tienen muy en cuenta la fascia, tienen muy en cuenta la patología de la fascia y la recuperación de la fascia. Porque, por ejemplo, una tensión, como hay una unidad de todo el cuerpo, una tensión en la pierna puede generar una tensión en las cervicales. Esto además lo vimos en un webinar que yo di hace ya varios meses, que lo pueden encontrar en YouTube, en la cuenta Andrea Gavazzi, van ahí, buscan por mi nombre, y van a ver webinares anteriores donde se habla también de las cadenas miofaciales desde un punto de vista un poquito más específico. Todas las fascias se conectan entre sí. Entonces, la fascia da unidad al cuerpo, pero además todas las fascias están conectadas entre sí. Esto explica cómo una lesión o una tensión de una fascia del brazo podría estar generando un problema en cervicales o en la columna lumbar o en una rodilla. O sea, un problema en un brazo puede generar en extremo también un problema en la rodilla. La fascia está en todos los órganos, todas las vísceras, músculos, vasos sanguíneos, hueso y sistema nervioso. Es decir, la fascia está en todo. La fascia está no solamente en los músculos, está en los órganos, está en el sistema nervioso, está en las arterias, porque envuelve toda esta estructura y todas están conectadas entre sí. Aquí vemos una imagen donde más o menos hay un cuadro, así un cuadrito, una especie de representación del sistema de fascias. Por ejemplo, vemos cómo se conectan aquí las meninges, para el que lo sepa, el que no lo sepa, perdón. Las meninges son las membranas que envuelven el sistema nervioso, cómo se conectan, aquí tenemos, hay una conexión con el hueso del occipital y del esfenoide, se conectan con la dura madre espinal. A su vez, el cráneo, que está aquí, la cabeza, se conecta con la poneurosis perifaríngea. A su vez, se conecta con la fascia que envuelve los pulmones, la pleura, la cual desliza sin adherir sobre la fascia endotorácica. Sin embargo, la pleura está conectada, por ejemplo, a las cervicales. El pericardio está conectado al diafragma. Y como ya empezamos a ver aquí, luego lo vemos mejor en la siguiente imagen, el diafragma está conectado con los órganos. Por lo tanto, hay una continuidad absoluta entre, por ejemplo, en este, lo que vemos aquí, en la mitad del cuerpo superior, entre cabeza, músculos, okay, fascia cervical profunda que envuelve los músculos de la columna vertebral, diafragma, pericardio, cabeza. Es decir, de aquí hasta aquí vemos que hasta el pericardio todo está conectado. Y ahora, perdón, hasta el diafragma todo está conectado. Y ahora vemos de aquí, del diafragma para abajo, que también todo está conectado. Esta es la fascia, por ejemplo, el peritoneo, una fascia que envuelve todos los órganos. Y los órganos también están envueltos por una fascia. Por lo tanto, si el diafragma conecta el hígado y todos los intestinos, vamos a suponer, por ejemplo, ahora un apendicitis, una cicatriz por una cirugía, me va a afectar hasta la cabeza. Por eso, como le comentaba anteriormente, el tratamiento de la fascia tiene que ser integral.
se tienen que trabajar la fascia abdominal, la fascia torácica, la fascia de todos los músculos de la pierna. De aquí en este webinar vamos a ver dos, pero ya saben que hay mucho más músculo en la pierna, todo lo tenemos que trabajar y para todo músculo de la pierna, para cada uno de ellos hay una técnica específica de estiramiento de fascia. Para los órganos abdominales hay técnica de osteopatía visceral de estiramiento de fascias. Para los órganos torácicos, incluso para los pulmones, para el diafragma, para la fascia perifaríngea, hay técnica de estiramiento de fascia. Y hoy vamos a ver la técnica para las fascias cervicales, el psoas, el cuádriceps y un tratamiento diferente. De estos tres músculos vamos a ver los estiramientos y de la fascia de la espalda vamos a ver en la parte práctica con la técnica de tratamiento, una técnica que yo he contribuido un poquito a desarrollar. Esquema de las o de la fascia. Entonces, aquí vemos un muñequito que simplemente me representa la continuidad absoluta que hay, ya descrita anteriormente, entre la fascia de la cabeza. Aquí, por ejemplo, eso sería el diafragma craneal, la tienda del cerebelo, con la parte del cuello, la columna vertebral, los tres diafragmas. Esto sería un esquema donde, muy, muy resumidamente, pues estamos viendo los tres diafragmas, diafragma cervical, músculo diafragma, diafragma pélvico. Estas líneas representan líneas de fascias. Van hacia la mano, hacia el cuerpo, la fascia torácica, por ejemplo, los músculos de los hombros que conectan la cabeza y el cuello y las piernas. Entonces hay una continuidad absoluta arriba, abajo, derecha, izquierda. No es que si yo me lesiono y tengo una cicatriz o una infección en el lado derecho, va a afectar solo el lado derecho, va a afectar arriba, abajo, derecha, izquierda, todo el cuerpo, cabeza con el tronco con las extremidades, incluso de superficial a profundo. Si yo tengo una cicatriz, vamos a decir superficial, por una herida superficial, me puede afectar a nivel profundo, ¿ok? También los diafragmas, en plural, con la columna vertebral. Por lo tanto, en resumida cuenta, para hacerla breve, todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, hasta las manos, todo está íntimamente conectado a través de las fascias, lo cual explica, por ejemplo, ¿por qué una persona que tenga un esguince hoy, de aquí a 6 meses, un año, desarrolla a lo mejor un problema de lumbares? El esguince, a través de las fascias que se van tensando progresivamente, me genera un problema en la columna lumbar. Ahora imagínate que tú eres el terapeuta que atiende a este señor que tiene un dolor lumbar y solo le trata las lumbares. Nunca va a resolver el problema definitivamente, por eso yo doy mucha importancia, mucho énfasis al tratamiento completo e integral del cuerpo de la fascia. Por eso el webinar se llama tratamiento integral de la fascia. No vamos a ver todo el cuerpo porque se necesitan alrededor de 3 años para aprender todas las técnicas de fascia. Son muchísimas. Pero, por lo tanto, ya empezamos a entender cómo el cuerpo es una continuidad y dónde se tiene que trabajar todo. Sobre todo se tiene que trabajar todo lo que está relacionado, lo cual también hay técnicas de diagnóstico que permiten restablecer el camino patológico de la fascia. Porque si yo he tenido un esguince en el pie derecho, vamos a suponer, y luego voy al terapeuta y me duelen las lumbares. Ok, no es que el terapeuta tenga que trabajar todo el cuerpo. Tardaría 4 o 5 sesiones o 3 sesiones para trabajar todo el cuerpo. Es imposible en una sola sesión trabajar todo el cuerpo, pero ni siquiera es necesario. El terapeuta que se prepara conmigo, por lo menos, y con osteopatía, entiende y sabe que, por ejemplo, un esguince de tobillo me afectaría el astrágalo, los ligamentos externos del tobillo, los músculos peróneos suben por la parte externa de la pierna, el ligamento lateral externo de la rodilla, los isquiotibiales. Entonces seguimos subiendo por la pierna, los isquiotibiales, que son unos músculos que afectan, luego también puede generar ciática. Los isquiotibiales, el ilíaco posterior, o sea, una rotación posterior del ilíaco que a su vez me genera una tensión en la lumbar y ya tenemos el problema lumbar. ¿Qué le parece? Entonces yo no tengo que trabajar todo el cuerpo, ni siquiera tal vez tenga que trabajar la otra pierna, solo tengo que trabajar algunos músculos,
pero esos músculos le tengo que meter bien preciso y bien específico. Entonces voy a resolver el problema que está causando la lumbalgia. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo un músculo, cómo se conecta con un hueso. Entonces tenemos el hueso, aquí este es el hueso, y sabemos que el hueso está envuelto por una estructura llamada periósteo. Bien, hasta el hueso tiene fascia. El periósteo es la envoltura facial del hueso. Evidentemente el periósteo tendrá poca elastina, casi nada, y mucha fibrina, mucha fibrosa, mucha fibra dura, pero sigue siendo una fascia a base de colágeno, conectada con el tendón. Aquí estamos viendo el tendón. Observamos que en ningún punto, en ningún momento, hay una separación entre el periósteo y el tendón, la fascia que envuelve el músculo. El tendón que se conecta con la fascia que envuelve el músculo, porque tenemos periósteo, que es fascia, tendón, que es fascia, y fascia del músculo, que también es fascia. Y además, el músculo no está solamente envuelto por una fascia. Vemos que el músculo está formado por varios fascículos. Aquí tenemos un fascículo de varios. Y cada fascículo tiene su propia fascia. Y aquí observamos en la imagen inferior un fascículo que está formado por varias fibras musculares que también cada una está envuelta por su fascia. Por lo tanto, es como un panal de abeja. Hay fascia envolviendo el hueso, es fascia el tendón, hay fascia envolviendo el músculo, los fascículos y las fibras musculares. ¿Y saben por qué hay tantas fascias? Porque cada fibra muscular, es decir, cada uno de estos filamentos, en teoría, debe moverse de forma independiente a lo demás. Debe tener la capacidad de poder moverse libremente. Por lo tanto, la fascia le permite el deslizamiento. La fascia, además de dar cohesión, estructura y fuerza, permiten el deslizamiento de una capa sobre la otra. Solo se conectan en algunos puntos. Son como los anclajes, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo vemos aquí. El tendón me conecta el músculo al hueso en este punto y tiene que ser una unión fuerte. Pero el resto del músculo se tiene que mover libremente porque si no, no nos moveríamos. ¿Okay? Funciones de la fascia. Voy a rápido porque la parte práctica va a ser bastante amplia. Hay muchísimos vídeos, muchas técnicas, entonces... bueno, voy rápido aquí. Mantenimiento de la postura es una de las funciones de la fascia. Mantenemos la postura no solamente por los músculos y los huesos, sino también por la fascia. Contener los órganos. Los órganos están envueltos por la fascia y contenidos. Es como su lugar en el cuerpo. ¿Ah? Está la fascia ahí, el órgano está dentro. Contención del sistema muscular, obviamente, transmite la fuerza, transmite la acción de los músculos al hueso. Protege sobre todo ciertos órganos frente a choque y traumatismo, permite el intercambio de sustancias metabólicas, es decir, permite prácticamente los procesos metabólicos internos del cuerpo y, como ya he comentado, es parte del sistema inmunológico. Ahora vamos a la parte práctica, ahí la parte interesante, ¿verdad? Pero antes le comento que tenemos, tenemos un diplomado en manipulación vertebral. Manipulación vertebral no es solamente realizar ajustes, porque por ejemplo tenemos todo un módulo, el primer módulo dedicado al tratamiento muscular, solo tratamiento muscular y de fascia. En este módulo se habla de fascia, de músculos y de tratamiento, es decir, aquí están todas las técnicas que vemos en este webinar y muchas más, ¿eh? El segundo módulo está dedicado al ajuste de la pelvis, también muy relacionado con el tratamiento muscular y hay técnicas de ajuste. El tercer módulo es, el cuarto y quinto son la columna vertebral, lumbares, dorsales y cervicales, pero en cada módulo también se realiza tratamiento de fascias, aparte de los ajustes. Por lo tanto, el curso de manipulación vertebral no es solo un curso como hay, por ahí hay cursos donde solo te enseñan a hacer ajustes, no te explican nada más. En este curso trabajamos con este enfoque que yo le estoy dando. La prioridad es siempre con la fascia. Por lo tanto, se debe de hacer en cada lumbar, en dorsal, en pelvis, en ATM, incluso mandíbula. La mandíbula ATM es articulación temporomandibular. Se tiene que hacer un trabajo de fascia. En el tórax, o sea, las costillas, se tiene que hacer un trabajo de fascia. Y ahí está
el diafragma, que posiblemente es el músculo más importante del cuerpo, con el psoas y tal vez con los músculos cervicales. Entonces el músculo diafragma se trabaja como fascia en la parte de tórax. Entonces, todo este curso es muy profesional, es para personas que quieran luego realmente meter en práctica. No es un curso de conocimiento teórico. Hay muchos vídeos, como lo que vamos a ver ahora, donde se explican técnicas. De hecho, hay 64 vídeos originales que incluyen también anatomía y prácticas de ajuste, diagnóstico. Muy importante también el diagnóstico. Yo, si voy a manipular, necesito un diagnóstico. Por ejemplo, las tensiones musculares también se pueden diagnosticar. No lo vamos a poder, por razones de tiempo, hacer en este webinar, pero, por ejemplo, el cuádriceps, hay una forma de valorar si está cortado o no. Entonces, resumiendo, tenemos un curso que dura unas 100 horas, 50 de teoría, 50 de práctica, dividido en 5 módulos. Cada módulo tiene un manual, son 5 manuales, que son imprescindibles para el estudio en casa y para la práctica. Tenemos actualizaciones para siempre. Anoche mismo subí una actualización del curso y lo que se inscribieron hace meses la siguen recibiendo, porque una persona inscrita al curso lo es, puede estar ahí para siempre. No es que sacamos la gente después, o sea, no hay caducidad. Y un diploma profesional impartido por Instituto Somos España, escuela que tengo el honor de haber creado y dirigir. Este curso inicia con el primer webinar de 10, que no lo dice aquí, pero tenemos 10 webinares. El primero será el miércoles 18 de noviembre. Estos webinars obviamente son solo para los alumnos inscritos, no son de gratis. Vamos a ver ahora los estiramientos postisométricos, que serán 3 técnicas que veremos ahora a continuación. Entonces, el estiramiento postisométrico, luego lo vamos a ver en la práctica. Mientras, creo que hay pregunta en el chat, a ver qué me pregunta. Bueno, luego contestamos, no son urgentes. Entonces, los estiramientos postisométricos es una técnica que tiene efectos muy profundos, o sea, llega verdaderamente a la raíz y frecuentemente permanentes, sobre todo si corregimos las posturas. Entonces, la técnica es muy sencilla de realizar. Se le pide al paciente que tome aire, ¿no? Se le decimos al paciente, inspira, y que mantenga el aire, apnea inspiratoria, ¿no? Apnea, sin respirar, con los pulmones llenos. Entonces, cuando el paciente ha tomado aire y mantiene el aire dentro, sin que expulse el aire, se le pide al paciente que empuje con fuerza el músculo que estamos trabajando contra la barrera del terapeuta. Es decir, el terapeuta lo coloca en una posición y le dice, ahora empuja, pero primero habiendo tomado aire, ¿no? Entonces el terapeuta prácticamente bloquea el movimiento. Por eso se llaman isométricos, ¿no? Post-isométrico. Entonces, en la práctica estos estiramientos, todavía no hemos hecho el estiramiento, se hacen cuando la persona, después que la persona, el paciente haya realizado el empuje isométrico. Isométrico quiere decir sin movimiento. Entonces, ¿por qué no hay movimiento? La persona empuja, pero el terapeuta bloquea, entonces no va a permitir el movimiento. Es como si yo empujara contra una pared. No hay movimiento porque la pared no se mueve, ¿no? Pero yo estoy empujando. El paciente, prácticamente con el aire dentro de los pulmones, habiendo tomado aire, mantiene y empuja durante entre 5 y 10 segundos. El tiempo que tiene que empujar el paciente lo decide el terapeuta de acuerdo a la fuerza del paciente. Si el paciente es muy fuerte, es necesario que empuje 10 segundos. Si el paciente es un poquito más débil, empuja solo 5 segundos, ¿no? Y entre medio. Porque un paciente fuerte necesitamos como hacerlo trabajar un poquito más, cansarlo un poquito más. ¿Okay? Fase número 2. Entonces, hasta ahí, el paciente ha tomado aire, ha empujado, pero no ha habido movimiento. Ahora el terapeuta le dice, expulsa el aire. Entonces el paciente expulsa el aire, deja de empujar y se relaja. En este momento es cuando el terapeuta estira el músculo en una dirección que es contraria al empuje que ha realizado el paciente. Y también el terapeuta estira lo mismo, el mismo tiempo, más o menos el mismo tiempo que aproximadamente que ha empujado el paciente, es decir, entre 5 y 10 segundos.
tratando de estirar el músculo, aumentar la movilidad. Entonces, los puntos 1 y 2, es decir, toma aire, sostén y empuja y luego relaja y el terapeuta que estira, se repiten entre 3 a 6 veces. Si un paciente necesita más tratamiento o a lo mejor incluso un paciente delicado que hay que ir muy despacito, repetimos el estiramiento 6 veces. Si el paciente necesita poco tratamiento o es bastante elástico, pues 3 veces. Entonces, todo esto son variables que el terapeuta decide sobre la marcha y de acuerdo a cómo está el paciente. También depende, si el terapeuta tiene que ir a casa, también pues menos veces. ¿Vale? De broma, ¿verdad? Ok, empezamos con el estiramiento del cuádriceps. Cuádriceps, 4 vientres musculares, que lo tenemos aquí representado. Un músculo muy importante que cubre toda la parte anterior del muslo. En los futbolistas lo ven que se está muy desarrollado porque están todo el rato corriendo y dando patada al balón. La persona sedentaria o persona muy debilitada casi no se nota, casi se notan los huesos de la pierna y ahí hay una gran diferencia donde ya simplemente con la vista podemos ya hacer una idea y de la fuerza muscular de nuestra persona. El cuádriceps está formado por el recto femoral, que ahí lo ponen como vasto intermedio, perdón, me equivoqué. El vasto intermedio en vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio, en algunas clasificaciones de anatomía lo califican, lo nombran como crural, pero bueno, es lo mismo. 4 vientres musculares, 3 son biarticulares, perdón, un monoarticular, es decir, solo afectan la rodilla, ¿ve? Se inserta en el fémur y va al tendón rotuliano y a la rótula y al tendón del cuádriceps. Por lo tanto, solo una articulación, la articulación de la rodilla. Y uno que es biarticular, lo observamos aquí, porque parte el recto femoral anterior, parte del ilíaco y sale, por lo tanto, afecta también la articulación coxofemoral. Un punto a tener en cuenta cuando hacemos el estiramiento. Y aquí vemos el cuádriceps. La importancia del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo muy importante, básicamente porque es un músculo muy fuerte, que puede estar, también estar débil, en este caso sería por debilidad muscular, pero al ser muy fuerte puede estabilizar la rodilla cuando está fuerte, cuando está sano, o desestabilizar la rodilla. Es decir, si el cuádriceps, por ejemplo, está débil o acortado, empieza a crear problemas en la rodilla. Aquí vemos la rodilla. Aquí vemos la rótula, el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. Y aquí vemos cómo el cuádriceps se inserta prácticamente muy cerca de la rodilla y afecta a la rodilla. De hecho, ya saben que cuando una persona se va a operar, por ejemplo, del menisco, le recomiendan fortalecimiento de la rodilla. Yo les puedo asegurar también que como me dedico a correr también, como pasión mía, ¿no? Corro. Entonces he tenido varios problemas de rodilla, pero no me afectan mucho porque tengo los meniscos rotos en realidad por correr. Pero como tengo el cuádriceps fuerte, como entreno y tengo el cuádriceps fuerte, mis rodillas no me duelen. De hecho, nunca me han dolido las rodillas. Y sin embargo, hay gente que con nadita de una lesión de menisco la tienen que operar porque no tiene fuerza en la rodilla. Por lo tanto, es muy importante el tratamiento del cuádriceps. Ahora sí, vamos a ver el vídeo del estiramiento del cuádriceps. Este vídeo tiene sonido propio, así que yo no digo nada. Estiramiento del cuádriceps con técnica miotensiva. Toma aire, sostén y empuja contra mí, fuerte. Hasta que yo te diga fuerte. Fuerte. Sigue empujando, sigue empujando. Y relaja. Toma aire, sostén y empuja. Y relaja. Toma aire, sostén y empuja. Y relaja. Bien, en este vídeo hemos visto
alguno detallito. La secuencia de toma aire, sostén y empuja, lo podemos volver a ver, luego hay otro del cuádriceps también, ¿eh? Pero fíjense también en un detalle, yo ahora voy moviendo el vídeo, digamos, en punto distinto. Miren dónde empezamos la técnica, ¿ok? En este punto, observen el ángulo, o si quieren observen cuánto está, qué distancia hay entre el talón y el glúteo, ¿ok? Entonces aquí es donde empezamos la técnica, es decir, hasta el momento, sin empujar muy fuerte, también es cierto, el cuádriceps llega a este movimiento, el cuádriceps que está en la parte anterior del muslo, lo estiramos obviamente haciendo una flexión de rodilla. Ahora, después del primer estiramiento, ¿ve? Ahí la chica terminó de empujar, entonces yo empecé a estirar, ya llegamos más cerca. Y luego, en el tercero, llegamos prácticamente, mira aquí, a contactar el talón con el glúteo. Entonces, desde esta posición final a esta inicial, ha habido un buen estiramiento del cuádriceps, ¿eh? En la práctica, esta técnica, la técnica miotensiva postisométrica, como se llama, es un estiramiento postisométrico, permite en, bueno, esta chica era, no tenía problemas particulares, bastante elástica, pero de todas formas, casi todo el mundo necesita estiramiento del cuádriceps y esta técnica alivia mucha tensión. Podemos verla otra vez tranquilamente para memorizarla mejor. Estiramiento del cuádriceps con técnica miotensiva. Toma aire, sostén y empuja contra mí, fuerte. Hasta que yo te diga fuerte. Fuerte. Sigue empujando, sigue empujando. Y relaja. Toma aire, sostén y empuja. Y relaja. Toma aire. Sostén y empuja. Y relaja. Vamos, bueno, pues han visto entonces cómo es la técnica. Es decir, toma aire, sostén, luego se le pide que empuje. Normalmente se le pide a la persona que empuje al máximo de su fuerza porque se requiere, es necesario, porque así el trabajo es más intenso y es más efectivo, a menos que esta persona sea Mr. Universo, un culturista súper fuerte que te hace volar por la ventana, porque claro, entonces tú no quieres volar por la ventana, tú no eres un pájaro, ni tienes paracaídas. Entonces tú no quieres que el paciente en realidad te gane. Si el paciente es más fuerte que tú y no, tú no puedes bloquear su movimiento, entonces la técnica deja de funcionar. Entonces si una persona en realidad es muy fuerte, y el terapeuta también puede ser un terapeuta más delicado, digamos una, no sé, una chica, un terapeuta pequeñito, un paciente muy fuerte, le pedimos al paciente que empuje la mitad, ¿no? Por ejemplo, si vemos que es demasiado fuerte. Entonces, paciente en general que empuje al máximo, a menos que sea extremadamente fuerte. Terapeuta no tiene que empujar al máximo. El terapeuta tiene que empujar bastante, pero progresivamente. No tiene que llegar al umbral del dolor. Recuerden, no hay que llegar al umbral, bueno, hay que llegar al borde del umbral del dolor sin provocar dolor. Pero si provoca dolor, sucede que tu paciente no se va a relajar, se va a tensar. Entonces, esto es un punto muy importante, ¿ok? Yo estoy seguro que si yo estuviera viendo este webinar, ya estaría preguntando algo porque no se puede entender todo de una vez. Entonces, cada uno pregunte lo que no entiende, ¿vale? Con mucho gusto contestamos al final del webinar. Aquí hay otro video, otra toma. Este es sin sonido, voy a comentar yo, pero es lo mismo. Es simplemente otra toma, otro video que se hizo en otro momento, donde es lo mismo, estiramiento del cuádriceps. Todos estos vídeos están en el curso. Aquí entonces vemos cómo esta chica era mucho más delicadita, mucho más estirada. Entonces mira como también el detalle, como cuando, sobre todo cuando un paciente es fuerte, yo me agarro la camilla. Así
entre mi peso, mis manos que están agarradas a la camilla, me agarro como una lapa, y el paciente que empuja contra mi hombro o mi brazo, es muy difícil que un paciente, aunque sea muy fuerte, me pueda mover. Ahora, si el paciente es tan fuerte que me muevo, le diga, empuja un poquito menos, ¿vale? Entonces aquí, evidentemente, no hay sonido, el paciente está empujando, ahora le doy un toquecito para que relaje y yo estiro. Y ya estamos viendo la técnica, ¿ok? Aquí se puede hacer también de esta manera, pero es más cómoda la otra, porque aquí me cansaría con los brazos. Estiro más y llegamos otra vez. De hecho, el cuádriceps permitiría en condiciones normales que el talón toque la pompa, el glúteo. Entonces, eso sería una movilidad normal del cuádriceps. Ahora vamos a ver el psoas ilíaco, un músculo que ustedes saben que es muy importante. El psoas ilíaco es un músculo que estabiliza la columna lumbar, pero al mismo tiempo participa de la flexión de cadera, porque ven que viene de la columna lumbar y va hasta el trocánter menor, el trocánter interno, troquín, también le dicen, del fémur. Por lo tanto, cuando el psoas se contrae, también el ilíaco, este es el psoas y este es el ilíaco, que son dos músculos diferentes, porque uno viene, el psoas viene de la columna, el ilíaco no, viene de la cresta ilíaca, pero luego se unen en un vientre muscular común y forman un único tendón. Por lo tanto, lo llamamos psoas ilíaco, ¿de acuerdo? Entonces, la contracción, la acción del músculo psoas, en este caso del psoas, y del ilíaco también, me permite la flexión de cadera, es decir, llevar la rodilla hacia el pecho, levantar la rodilla, vamos, en definitiva. El psoas se utiliza muchísimo porque se usa al caminar, se usa al correr, se usa también cuando hacemos abdominales, se usa cuando yo me levanto de una silla, etc. Entonces, el psoas se utiliza siempre. El problema con el psoas es que genera patología. Las patologías del psoas son además muy severas. Es decir, el psoas en sí puede generar una bursitis en el trocánter o en la inguinal. Es un poquito dolorosa, pero no sería un gran problema, ¿verdad? Sin embargo, si el psoas está tenso, y por eso es muy importante el estiramiento del psoas, esta técnica que vamos a ver a continuación, quizá es una técnica súper importante junto con la del diafragma que no vamos a ver en este webinar, ¿no? Pero la tensión del psoas puede causar lateroflexión lumbar, es decir, inclinar la columna. Imaginamos que el psoas esté tenso, este sería pierna derecha, psoas derecho, entonces este psoas, si está tenso, ¿qué sucede? Por lógica, la columna se inclina hacia la derecha, es decir, un psoas tenso me crea lateroflexión, inclinación lateral, lumbar, homolateral del mismo lado. También, puesto que la vértebra no solo se inclinan, sino también rotan, el psoas está insertado un poquito en los cuerpos vertebrales, pero sobre todo en la transversa, que están en la parte posterior de la vértebra lumbar. Por lo tanto, al traccionar, rotan las vértebras hacia el otro lado. Entonces, además de la inclinación, me crean una rotación. Entonces, empeoramos todavía. Rotación vertebral contralateral. Y esto ya es una escoliosis prácticamente. Entonces, el psoas puede causar escoliosis. Y además, un acortamiento, porque la acción del psoas es elevar la pierna. Entonces, ve, dirección de la flechita hacia arriba, me crea un acortamiento de la pierna homolateral. Es decir, psoas derecho crearía acortamiento de la pierna derecha. Y cuando tenemos un acortamiento de pierna, ya el problema postural es grande. Y todo se resuelve con un estiramiento del psoas. También aquí hay otra flechita donde observamos un detallito menor, una rotación externa de la pierna, entonces el pie orientado hacia afuera, lo cual a su vez causa tensión de los aductores, dolor de los aductores, y la rotación y la lateroflexión del psoas me puede crear incluso una hernia discal. Entonces, imagínate, un músculo que después de un año o dos ha causado una hernia discal. Entonces, tú vete a tratar la hernia discal sin tratar el psoas, y luego me cuenta qué es lo que hace la cirugía. Te operan, pero no trata la causa. Si la causa de esta hernia originariamente, tiempo atrás, ha sido un acortamiento del psoas, pierna corta, que es muy frecuente esta situación. Entonces, y no tratamos la causa muscular, a esta persona le va a venir otra hernia discal. Y así
se explican los pacientes que tienen una, dos y tres hernias, una detrás de la otra. ¿Eh? Porque no tratan las causas. La osteopatía trata las causas. Yo les enseño a tratar la causa de los problemas. Vamos a ver ahora el estiramiento del psoas. La técnica es la misma. Ahora sí, esto parece un poquito más complicado, menos intuitivo. Tengan en cuenta que el psoas es flexor. Es decir, el psoas en el paciente me haría levantar la pierna. Entonces, por eso nosotros para estirarlo tenemos que bajar la pierna. Lo que van a ver, pierna la llevamos hacia afuera y se va a empujar la pierna hacia el suelo, porque eso estira el psoas, ¿vale? Entonces, vamos a ver la técnica. Estiramiento del psoas derecho. Toma aire. Empuja con la pierna derecha hacia el techo fuerte hasta que yo te diga y relaja. Relaja. Toma aire. Empuja. Y relaja. Toma aire. Empuja. Y relaja. Relaja. Y estira. Cuando terminamos, ayudamos al paciente a regresar a la posición. Baja la pierna, baja la pierna, subimos esta. Entonces, vamos a ver los detalles de esta técnica, ¿no? Entonces, empezamos otra vez. Observen un detalle y se habrán notado cómo aparte de estamos tirando el psoas derecho porque se ha flexionado al máximo la otra pierna. Se podría estirar sin tocar la otra pierna, pero sería menos efectivo el estiramiento. Aquí les voy a explicar el porqué. Observen la pierna, ahí está la pierna del paciente, ahora mismo está relajada, ¿no? Nadie está, prácticamente no se le está empujando. Mire, aquí la pierna está fuera, colgando para empezar a hacer la técnica y ahora vamos a flexionar la otra pierna. Mira cuando se flexiona la otra pierna, cómo sube. ¿Ah? ¿Han visto? Se está flexionando la otra pierna y sube la derecha. ¿Por qué? Porque este movimiento, el hecho de, no es casual, el hecho de poner una flexión máxima de cadera, corrige la lordosis lumbar. La lordosis lumbar, que es una curva, digamos, de concavidad posterior, ahora ya no está así. La columna lumbar está recta o incluso en sifosis. Es decir, con convexidad posterior. Entonces, eso aleja la origen de las fibras del psoas. Para esto hay que entenderlo conociendo la anatomía del psoas. Pero bueno, ustedes no tienen por qué saber tantas cosas, ¿verdad? Eso la saben lo que han inventado la técnica, ¿no? Y yo que la trato de entenderla. Entonces, ahora se hace el estiramiento. Aquí también sucede lo mismo que en la técnica anterior. Vamos a verlo otra vez. Sucede. Voy a quitar ahora el sonido de aquí para hacer yo mis comentarios. Un momentito. Estiramiento. Perdón. Voy a hacer simplemente los comentarios. ¿Ok? Entonces. Presión. Sobre, bueno, flexión de la cadera. Presión. Ojo, la presión no tiene que ser en la rótula. Aquí está la rótula. ¿Por qué? Porque duele. La presión se realiza justo por encima de la rótula. Al ser posible, el paciente tiene que estar así, en pantalón corto, en shorts. Si viene el paciente con malla, pantalones jeans, otro tipo de prenda, y no hablemos de falda, obviamente ninguna mujer tiene que ir al consultorio con falda, obviamente tiene que ir en ropa interior o se la damos nosotros, ¿no? Pero resbala. Entonces tu mano va a resbalar, va a ser muy difícil realizar el ajuste. Por lo tanto, la mano aquí, cargando la mano recta, carga el peso del cuerpo del terapeuta y por muy fuerte que sea el paciente, es casi imposible que pueda levantar la pierna. Ahora se le pide al paciente que empuje al máximo. Bueno, ya se metió. El paciente ahí está empujando, ven, está haciendo esfuerzo para empujar. Y ahora cuando el paciente relaja, yo bajo la pierna. El psoas que conecta con el fémur ahora se está estirando. Vuelve a empujar. Ven, y otro detalle. Cuando repito la segunda secuencia, no empiezo del punto inicial.
He subido un escaloncito, es decir, lo he estirado un poquito, ahora lo estiro un poquito más. Parto de allí para estirarlo un poquito más, es decir, no lo dejo regresar. ¿Ok? Entonces ahora está empujando, no lo dejo mover. Y cuando suelta, yo estiro. Otra vez, cuando el paciente empuja. Tercera vez. En los vídeos lo hemos hecho solamente 3 repeticiones, pero en consultorio, si el paciente tiene un psoas muy deficitario, muy acortado, yo lo mando a estirar 5 o 6 veces. Vamos a ver otro vídeo también del psoas, esta vez un poquito más, otra toma, vamos, otra toma. Flexión de, o sea, sacamos la pierna, movemos la cadera un poquito hacia afuera para que la postura sea, o sea, para que se pueda hacer esta acción y flexionamos la otra pierna. Aquí observamos también el detalle cómo se pone el terapeuta de espalda al paciente para controlar bien la pierna. Pide al paciente que empuje con la pierna que está afuera, que es el del lado del psoas, y la bajamos. Entonces, yo haciendo el estiramiento ya me doy cuenta si un psoas, bueno, cualquier músculo está acortado y lo bajamos un poquito más y listo. Aquí lo podemos hacer del otro lado. Si tenemos que trabajar bilateral, entonces le pedimos al paciente, o sea, ahora del otro lado, y realizamos la técnica del otro lado. Observen la mano siempre. En lo posible, aquí le estoy tocando con un dedo nada más, pero la presión es aquí, en la tenar, está en el muslo. Evitar la rótula. Flexión máxima de cadera, siempre que se pueda. Una alternativa, sobre todo con pacientes obesos. Hay pacientes que por su característica física es casi imposible, o son muy gordos, es imposible flexionarle mucho la cadera. Entonces la hacemos de esta manera. Ya hay un poquito. Ya esto tiene bastante flexión de cadera, pero no es máxima, porque no podríamos realizarla con un paciente obeso. Entonces lo haríamos en esta posición. Lo que cambia en esta posición es solamente que no hacemos la flexión máxima de cadera, es decir, así, no la hacemos así, sino la mantenemos un poquito menos, ¿eh? El paciente así está más cómodo. Pero al paciente elástico, al paciente flexible, tenemos que hacer la posición anterior. Y misma dinámica. El paciente empuja con el aire dentro, le pedimos que suelte el aire y le estiramos en ese momento. ¿Okay? Esta es la técnica del psoas. Ahora vamos a ver la técnica para los estiramientos musculares cervicales, músculos cervicales. Todos sabemos que la musculatura cervical genera muchísimo problema, no solamente en la zona cervical, pero también en la cabeza, en los hombros, dolor de cabeza, migraña, vértigo, acúfenos, etc. Entonces, estas técnicas son buenísimas. Esta técnica yo la hago siempre. Bueno, la del psoas y del cuádriceps también, sobre todo la del psoas. En definitiva, las técnicas que van a ver, yo la uso siempre. Siempre que hago un tratamiento de espalda, prácticamente casi siempre. Estas son las técnicas mejores. Faltan algunas, que son la del diafragma, la de los abductores, la de los isquiotibiales, son fundamentales para toda la ciática, hernia discal, que no la vemos en este webinar, y otras de hombro y del diafragma, pero bueno, aquí están una buena parte de técnicas que son fundamentales. O sea, yo le estoy dando las mejores técnicas de estiramiento de fascia, ¿eh? El estiramiento de fascia de los músculos cervicales tiene un alivio para el dolor cervical, tensión. Esa gente que te dice, oye, tengo el cuello cargado, la postura, el ordenador, los niños que están todo el día en el celular. Bueno, todo, por ejemplo, todas las personas que están todo el día en el celular acumulan mucha tensión aquí. Migraña, vértigo, etc. O sea, hay muchísima patología que se mejoran con esta técnica. Esa técnica estiran todos los músculos del cuello menos los músculos prevertebrales, que son los músculos largo, anterior, etcétera, que están delante de las vértebras. Eso no los podemos estirar así, para eso hay otra técnica, ¿ok? Que no vemos en este webinar. Pero estiramos todos los músculos paravertebrales, o sea, los músculos de aquí, de la parte posterior del cuello, los músculos suboccipital, los que están en la nuca, el trapecio, los escalenos, que son músculos accesorios de la respiración,
y el esternocleidomastoideo, que si yo giro la cabeza hacia la lata, se tensa, pues si giro, bueno, está aquí en el cuello, parte anterior del cuello. Realizaremos distinta posición de estiramiento en flexión, es decir, flexionando la cabeza y el cuello, en rotación, en lateralización, en ambos lados, también la rotación en ambos lados, lo que no hay foto, pero sí la hacemos en ambos lados. Toda esa técnica entonces se realiza de forma bilateral, obviamente, pero la flexión que no tiene. ¿Okay? Vamos a verla. Batería completa de estiramiento postisométrico del cuello. Movimiento de flexión, lateralización y rotación. Empezamos por la flexión. Llevamos la cabeza a flexión, más o menos máxima. Decimos al paciente, toma aire, empuja hacia atrás y nosotros lo resistimos. Al aire. Y repetirlo tres veces. Toma aire, sostén, empuja y relaja. Toma aire, sostén y empuja. Estirar suavemente, pero con decisión. Bueno, regresamos lentamente. Técnica de estiramiento postisométrico ahora en lateroflexión. Tiramos la cabeza al máximo, sujetamos con la mano sin tocar la oreja. La otra mano fijamos el hombro y ahora le decimos al paciente, toma aire y empuja hacia este lado. Relaja. Toma aire, empuja y relaja. Tercera vez, toma aire, empuja. Y relaja. Y estiramos un poquito más. Y luego realizamos lo mismo del otro lado. Toma aire. Empuja. Y relaja. Y repetimos otras tres veces. Técnica de estiramiento postisométrica en rotación. Rotamos la cabeza hacia un lado, sujetamos con una mano, con la otra hacemos, nos ayudamos con el antebrazo, que además nos va a dar más fuerza y más control. Toma aire y gira la cabeza. Relaja y empujamos un poquito con la mano. Toma aire, gira la cabeza. Y relaja. Y empujamos un poquito con la mano, suavemente, girando la cabeza. Tercera vez, toma aire, empuja. Y relaja. Y giramos un poquito más. Ahora, lo repetimos del otro lado. Giramos la cabeza a este lado. Ponemos la mano en la sien y en la mandíbula. Toma aire, gira la cabeza de este lado. Relaja. Y repetimos tres veces, también de este lado. Bien, hemos visto este estiramiento de fascia cervical, muy importante realizarlo, que alivia prácticamente muchísima tensión. Y ahora vamos a ver el tratamiento de fascia. Entonces, hasta ahora hemos visto estiramiento con la técnica postisométrica. Ahora vamos a ver un tipo de tratamiento diferente. Es un tipo de tratamiento que, bueno,
partir del tratamiento de fascia, digamos, normal, basado en estirar la fascia, yo introduzco una especie de mejoría basada un poquito en la percepción. El terapeuta tiene unas percepciones sobre la fascia que ayuda muchísimo al tratamiento. En definitiva, consiste en poner en tensión una fascia hasta llegar a la barrera, es decir, al límite de su movilidad, mantener la tensión constante sobre esta barrera hasta que la fascia se libera y llegar a una nueva barrera, es decir, de una barrera. Vamos a suponer que la fascia se estira 5 centímetros. Entonces, yo mantengo, cuando llego a los 5 centímetros, ya no hay movimiento, yo mantengo ahí mi presión y posteriormente, al cabo de 10 segundos, debido a la acción de una energía que circula en el cuerpo humano, prácticamente esa energía es como una ayuda, me estira la fascia se relaja y avanza a otros 2, 3 centímetros, o 5, lo que sea. Entonces yo llego a una nueva barrera y puedo repetir incluso 2 o 3 veces esta secuencia. Se trabaja, en el video la vamos a ver en general solo una vez, ¿no? O sea, se llega a la barrera cede y ya pasamos al siguiente punto. Se trabajan varios puntos en toda la espalda, se trabaja sin deslizar las manos sobre la piel, es decir, las manos se pegan a la piel como si fueran ventosas porque no vamos a estirar la piel. Lo que queremos es pasar por la piel para llegar a las fascias de la espalda, fascia superficial y fascia media. Con esta técnica se liberan tensiones y adherencia, que, fíjense ustedes el dato, el dolor lumbar inespecífico, o sea, no causado por un problema de columna, por un accidente, por una hernia, etc. El dolor lumbar que tiene mucha gente sin tener nada, está causado precisamente para la tensión de fascias. Cuando tenemos un paciente con un dolor lumbar no específico y también cervical, prácticamente en el 80% de las veces es la fascia, porque la fascia, entre otras cosas, tiene terminación nerviosa y transmite sensación de dolor. Diagnóstico y tratamiento aquí son un todo, en las técnicas de estiramiento no, porque también se siente la tensión, pero realmente hay técnicas de diagnóstico que enseñamos también en el curso. Aquí no es necesario, prácticamente cuando vas trabajando siente el lado que está más tenso, la fascia que está más tensa y la vas trabajando de acuerdo a la sensibilidad. También recordar que se tiene que trabajar el plano superficial para luego llegar al plano profundo. Vamos a verlo. Se realizan distintas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, bilateral, o sea, primero hacia, bueno, el orden también es relativo, ¿no? Lo importante es hacerlo todo. Aquí viene orden, primero hacia arriba, ascendente, luego descendente, es decir, de la lumbar hacia la cervical y luego de la cervical hacia la lumbar. Con las tenares y palma de antemano, aquí los dedos no hacen nada, trabajamos con la palma de la mano. La palma de la mano nada más, que se pega y estira la fascia. Luego hacemos estiramiento contrariado unilateral con las tenares. ¿Okay? Luego haremos estiramiento contrariado, igual que el anterior, pero con los antebrazos, es decir, con los antebrazos. Y luego estiramiento longitudinal con los antebrazos. Y vamos a ver, estos serían los movimientos, aquí hay foto. Estiramiento ascendente, es decir, empiezo aquí, luego aquí, luego aquí, voy estirando las fascias hacia arriba y luego hacia abajo. Luego, estas serían las presiones contrariadas. ¿Ve? Una mano empuja hacia arriba, la otra mano empuja hacia abajo. Y luego, con los antebrazos, las contrariadas con antebrazos. ¿No? Primero vamos a decir mi brazo, esto soy yo. El brazo izquierdo hacia abajo y el derecho hacia arriba, pero luego cambio. Entonces paso este brazo, lo paso aquí. El otro lo paso al otro lado y ahora invierto la acción porque cada fascia la quiero estirar hacia arriba y hacia abajo. Y una presión que yo llamo divergente. Hago fulcro aquí con ambas manos y separo ambos brazos. Todo esto lo vamos a ver en el vídeo. El vídeo no tiene sonido. Empezamos con los estiramientos ascendentes. Dividimos la espalda en 3 sectores, lumbares, dorsal, bajo y alto. Aunque en el vídeo, un poquito por brevedad, tampoco viene todo, pero bueno, ya han visto que se puede hacer también en lumbar, obviamente. ¿Eh? Tensión, barrera, ahí estoy empujando contra la barrera. Técnica que he desarrollado de forma completa, es una técnica que se llama masaje SOMOS,
Todavía no está el curso en línea, pero lo he dado muchas veces presencial, pero pronto lo vamos a poner en línea también. Un curso de masaje somos. Pero ahora no se puede porque no está grabado todo el curso. Descendente. Entonces, donde he ido hacia arriba, ahora voy hacia abajo. La mano se pega a la piel, llega a una barrera, la barrera de movilidad de la fascia, y ahí se queda esperando que la fascia se libere. No se va a ver mucho porque en realidad se siente. Estas sensaciones las tenemos en las manos, las sentimos. El terapeuta siente. Hacia abajo. Seguimos buscando distintos puntos. Vamos recorriendo la zona lumbar hasta llegar casi al sacro. En el sacro ya no, porque ahí está muy superficial, no hay muchos músculos. ¿Okay? Ahora pasaremos a hacer las expresiones contrariadas, longitudinales, siempre sobre los músculos paravertebrales. Un brazo empuja hacia abajo, uno hacia arriba y luego se cambia. Cambia los brazos, la mano, y la que antes empujaba hacia arriba ahora va a empujar hacia abajo. Barrera, esperar que se libere la fascia. Realmente el estiramiento en la fascia se siente. No hay mucho que explicar al ponerse y a realizarlo sin pensar en el músculo, sin dar el masaje al músculo. Trabajando la fascia, yo digo que se obtienen casi mejores resultados. De hecho, yo trabajo habitualmente el estiramiento de fascia. Luego, en los músculos haremos las técnicas miotensivas que ustedes han visto y las técnicas de inhibición que no vemos en este webinar. Presiones contrariadas con los antebrazos. Ahora lo que yo hacía con las manos, los antebrazos me dan más fuerza, más abarcan una superficie más amplia, pero también me dan más fuerza. Entonces, el trabajo con los antebrazos, digamos, es menos preciso, pero más fuerte. El trabajo con la mano es más preciso. Con la mano también es más fácil sentir las tensiones. Y ahí vemos el estiramiento con los antebrazos divergente, ¿no? Una mano, jala hacia arriba y este hacia abajo. Entonces, se estira la fascia sobre sí misma, se abre y ya. Ya hemos visto el estiramiento de fascia. Ahora le comento entonces este curso que estamos, porque hay una promoción para ustedes, solo para ustedes que están aquí en el webinar, hay una oferta que está para tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que es un curso profesional, un curso que te prepara realmente para hacer muchísimas cosas. Aquí solamente hemos visto el 1% de lo que hay en un curso, ¿ok? Es un programa de osteopatía y quiropráctica actualizado y adaptado. Adaptado a la enseñanza en línea y actualizado constantemente, cada vez con nuevas lecciones y cada vez mejorándolo. Por ejemplo, no pasa semana que yo no suba una lección nueva. Son unas 100 horas teóricas de momento, 10 webinars, aquí sí lo dice. El primer webinar inicia la semana próxima, se graba. 64 lecciones de momento, luego suben, aumenta, accesible de inmediato y para siempre una vez que te inscribe, 5 manuales. El cierre de inscripciones es este viernes 13 de noviembre, usted se inscribe en línea, es decir, no es que tenga que ir a un banco, nada, simplemente ahí hay un botón en el curso. Metéis si necesita tarjeta de débito o crédito, pero realmente es muy fácil todo. Muchos me preguntan que no tienen cuenta de PayPal, no es necesario. Muchos me dicen que cómo convierten, porque ellos tienen, vamos, estás en Perú y tu cuenta es en soles peruanos, ¿verdad? Bueno, la moneda de Perú, ¿no? O bolívares boliviano en Bolivia y etcétera. No, pues no es necesario. PayPal hace directamente la conversión. Si yo compro, por ejemplo, yo compro a veces la Zoom, lo pago en Estados Unidos. Me dicen que son $15, pero yo tengo la cuenta en pesos. Pues el equivalente de $15 en pesos, ¿entiendes? Entonces, pues lo hace directamente el banco, vamos. El proceso es todo en línea. Y este descuento que le voy a hablar ahora, que para ustedes caduca este viernes. Entonces aquí lo tenemos. Hay dos opciones de pago. O sea, se puede comprar pago único, sale más barato. O pago en 5 mensualidades, sale un poquitín más caro, pero hay facilidad porque se paga en 5 meses. El precio normal de este curso es 6.900 pesos mexicanos, que son
más o menos, según los días, según el cambio, $320. Ahora está a $200, o sea, 4.200 pesos mexicanos. Es un buen precio, un buen descuento, es casi un 40%. Y el pago en 5 mensualidades también tiene un descuento. Está el precio normal de 1.400 pesos o $65, queda en 940 pesos mexicanos, $45. Este es un descuento para ustedes, para esta promoción, para ustedes que vienen al webinar que han estado aquí y que caduca este viernes. El 13 de noviembre es este viernes, hoy es 9, ¿de acuerdo? Bien, pues ya terminamos.